Georges de Latour se ha convertido en uno de los artistas más importantes y conocidos en Francia. Se pone en pie de igualdad a otros como Cézanne, Manet, etc. El Museo del Prado presenta una exposición sobre el artista francés. Se trata de una exposición integrada por 31 pinturas, que es un número muy considerable, teniendo en cuenta que el número total de las obras conservadas es más o menos de unas 40 pinturas. El artista en cuestión, eh Georges de la Tour, es un artista fascinante, es un pintor extraordinario con un con un repertorio iconográfico de una enorme personalidad y una cantidad de recursos técnicos simplemente asombrosa. Su recorrido vital puede seguirse con bastante claridad a lo largo de la exposición que ha sido organizada en orden cronológico. Sus primeros intereses se centran en tipos populares, eh rústicos, eh miserables a veces, pendencieros que comen con avidez el poco alimento que tienen y que eh, se pelean por pequeñas miserias que podemos imaginar ese, es un, ese como digo es en la, en la primera sala de la exposición que nos introduce en sus intereses de juventud progresivamente el artista se irá refinando tanto en los temas en la forma de narrarlos en la técnica en el estilo en el color que se hace mucho más rico y mucho más eh, claro en esta segunda fase de su producción mmm, aparecen los temas muy caraballescos, como puede ser el, el tema del tramposo, el de la buena ventura, en el cual eh, este artista desarrolla todo, todo su talento. Se dan en esta fase también las célebres repeticiones de sus pinturas, uno de los misterios que, eh, que adornan la vida de este artista. Mmm, representaciones prácticamente idénticas, a veces... Eh, que no corresponden a, una misma, a un mismo momento de producción y cuyo sentido no conocemos del todo. No, no logramos explicar la razón por la cual eh, este artista repitió, a veces eh, con muy pocas variantes, estas, estos mismos temas. Al final de la exposición se muestran sus célebres nocturnos, sus noches, como fueron calificados en la época. Son cuadros habitualmente eh, iluminados a, a, a través de la luz de una vela. con interiores, personajes solitarios, a veces melancólicos, y siempre con una enorme intensidad dramática, que son, como digo, las pinturas y los intereses que centran la parte final de su producción. Al final de su vida, en la última sala, va progresivamente eh, eliminando los colores que antes habían poblado sus pinturas, va haciendo pinturas prácticamente monócromas. Sus eh, acciones, sus temas, antes muy presentes en las, en las eh, composiciones, hasta el punto de convertirlos en los grandes protagonistas de las mismas, desaparecen o prácticamente desaparecen son pinturas además en buena parte religiosas, no todas, existen también pinturas laicas, pero la temática religiosa predomina con un carácter también muy particular por parte de este artista. Es lo que se ha llamado eh, la religiosidad laica de Georges de Latour, cuadros en los cuales nada nos permite entender que se trata de pinturas religiosas. maternidades, eh padres con seus hijos, trabajandos, jóvenes que que se acercan a personas de más edad y que la crítica actual considera que se trata de sagradas familias, San José con el niño o San Pedro y el ángel La obra de George de la Tour está muy dispersa, por lo tanto, los cuadros proceden de muy distintos eh, orígenes. Contamos con obras del Museo del Louvre, Museo de la, real, la colección real británica, el Metropolitan Museum de Nueva York, el LACMA Museum de Los Ángeles, el Museo de San Francisco y una cantidad muy considerable de pequeños museos eh, de provinciales franceses, como el Museo de Nantes, el Museo de Rennes, el Museo de Nancy, Epinal, Ex. Eh, Eh, museos que generosamente nos han deixado sus pinturas que constituyen en casi todos os casos as obras máis importantes de sus catálogos.